Hello, hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Luis. How are you? I'm fine. Awesome. Happy to see you. Happy to see everybody again. Thank you. You're welcome. ¿Y el resto qué tal? ¿Cómo han estado? I'm fine. Fine. Thank you, Betty. Awesome then. So thank you very much for joining today, guys. It's almost, we are almost done with the class. Hi, Walter. How are you? Good. Awesome. Happy to see you again. ¿Mande? Hay muy poquito, ¿verdad? Ah, ya están entrando. Ya están entrando. Sí, ya van entrando. Ya nos vamos a conectar todos. Alegre de verlos de nuevo, guys. Ya casi terminamos con las clases. Solo un pequeño recordatorio, como mencioné cuando comenzamos la semana pasada. Recuerden de poner su nombre completo según tu I en el Zoom, porque si no, INSAFORP no tomará en cuenta la asistencia. A lo que me refiero con esto es de que si ustedes han fijado, si tienen solo un nombre y un apellido, recuerden de ponerlos todo su nombre completo. Ya sea si solo tienen un nombre o un solo apellido, pero que así esté. Y ahorita vamos a pasar a asistencia. Solo déjenme conectar la compu, que se me olvidó conectarla. Y si no, nos vamos a quedar ahí a media clase. Y la teacher, ay, es que se le desconectó la compu. Espérenme. Vamos a ir ahorita. Ahí está. Perfecto. Ok, then, awesome. Bueno, vamos a esperar. Ah, no, ya estamos la mayoría. Vamos a pasar entonces lista. De igual manera, ya sabemos que la pasamos al final de la clase, solo para, por cualquier cosa que alguien se haya quedado fuera cuando la pase al principio. Así que déjenme abrir el documento. Aquí está. Ok, miércoles 26. Perfecto. Ok, vamos a pasar la lista, ya saben. No, ahorita, Irma, a pasarla voy. Ahorita. No había abierto el documento, así que aquí estamos. Ok, entonces ya saben, ustedes deciden si decir presente, hola, pero sí necesito escucharlos porque cuando estoy en el documento no puedo ver la llamada. No puedo ver si levantan la manita. Dígame, Irma. Fíjese que me escribieron ahora de INSAFORP que no me estoy conectando con mi nombre ni mi DUI. Pero ¿verdad que aparece ya todo mi nombre? Ahorita sí lo veo, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Es que lo que mencioné que quizás se conectaba solo con un nombre y un apellido. De ahí sí no recuerdo si solo le vi un nombre y un apellido. Le mentiría, tendría que revisar las fotos de la asistencia. Yo creo que por eso sería. Pero veo que ahorita ya todos tienen. Sí, quiero ver. Ya todos tienen el nombre completo. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Oscar. Soy yo, Oscar, que le acabo de comentar mi problema parecido. Pero a mí cuando quise registrarme, a mí me bloquearon porque no me aceptó mis contraseñas. Y me bloquearon lo que le comentaba, ¿verdad? Sí, ay, lo siento, ¿verdad? Pero de mi milagro de aquí, espero que no me vayan a sacar. Bueno, esperemos que no. Pero sí, le voy a corregir el nombre acá. Oscar es su primer nombre. Sí, Oscar Baltasar Meléndez López soy yo. Y quiero ver, no veo a nadie más así. Sí, ya todos sí. Veo que tienen el nombre completo. Ah, yo sí, creo yo ignoraba, que por eso sería. Según yo sí aparecía con mi nombre, pero me salió al igual que la compañera que acaba de decir, ¿verdad? Que no me registraba con mi nombre. Y pues me pasó eso, pero esperemos que no sea algo grave.
Sí, esperemos que no. Igual, este, yo les recomendaría, como en ese caso, si yo no soy, digamos, la encargada de ver lo del el acceso a la plataforma y todo eso, sí les recomiendo que se comuniquen con la persona con el número de teléfono que les mandó el mensaje y decirles, mire, fíjense que ya no puedo ingresar a la plataforma, ya ellos le explicarían mejor si es el caso de que han sido, ¿cómo le dicen? ¿Se les ha dado de baja o si pueden continuar con la clase? No, Gabriela, ahorita a pasar lista, solo estoy dando un parte. Estamos comentando aquí lo del nombre en Zoom, no se preocupe. Ajá, entonces, si les ha pasado eso, les recomiendo que le contesten, porque veo que les, se han comunicado con ustedes al WhatsApp, que respondan a ese mismo WhatsApp y dando más información, porque ahí sí les quedó mal. No sabría decirles si les han dado de baja o no, porque no me han comunicado nada. De igual manera, puede que ese no sea el caso y puede que algo haya pasado y ya ellos le van a ayudar a solucionar. Ahorita sí estoy haciendo suposiciones porque no sabría decirle qué pasó. Sí, porque yo soy bien preocupado, no quisiera que pasara eso. Yo me imagino, sí. Pero sí, recuerden de tener cuidado con el nombre que aparece. No, Erika, aún no ha pasado lista. Ya voy con usted, Maybelline. De tener cuidado en el sentido de poner nuestro nombre completo en Zoom, porque se bajan los reportes y ahí se ve el nombre completo y a veces solo dice un nombre. ¿Y qué tal que tengamos varias personas con el mismo nombre? No se sabe a cuál persona ponerle el tiempo que completó o el tiempo que hizo en la llamada, ¿verdad? Sobre todo por eso es también para tener, para llevar mejor el control de los minutos exactos que ustedes estuvieron. Porque eso sí lo ve INSAFOR. Ve exactamente el tiempo que ustedes se conectan a la llamada. Luego eso lo suman para saber si completan el 80% de las clases. Como les mencionaron, que sería, tienen que completar el 80% en la plataforma y el 80% asistiendo a las clases virtuales. ¿Verdad? Entonces, si ustedes han estado asistiendo y ponen su nombre, no se preocupen, ¿ok? Pero si les ha caído ese mensaje, ahí sí les recomiendo responder al mensaje, ya como mencioné antes, para que le tengan un poquito más de información. Perfecto, entonces, Maybelline, ok, de acuerdo, Maybelline, a preguntarle iba cuál era su pregunta, pero, ¿sí? Ok, bueno, vamos a pasar lista entonces, para no atrasarnos más, déjenme abrir el documento, ok, Alan de Nilsson Urías Valle. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera de Escobar. Present, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez Olivares. Presente, teacher. Gracias. Elida Saraí Navarro Enríquez. Presente. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez Gómez. Elizabeth Esmeralda. Aunque quizás no ha entrado todavía. Emerlinda de Los Ángeles Ramos Chávez. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales Martínez. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas Azucena. Okay. Ok, gracias Gabriela. Jaycee Joana Rivera de Najarro. Tiene mala señal, quizás.
Sí, yo creo que sí. Escucha cortado, pero ahí aparece. Sí, sí. Eso ya cuenta como presente. Sí, sí. Gracias. Hazy y Joana. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño Azucena. Hola, presente. Gracias. Irma Yolanda Azucena, chicas. Presente. Gracias. Jamie Dayanara Rivera Sosa. Presente. Gracias. José Carlos Escoy Juárez. Presente. Gracias. Katia Elizabeth Hernández Pérez. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón Palacios. Presente. Gracias. Luis Alonso Urías Garay. Presente, teacher. Gracias. Luz Yamilet Quintanilla Ramos. Okay. Manuel Fernando Sumet Hernández. I'm here, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel Monterrosa. Present. Gracias. Miriam Rocío Rendón Miranda. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana Orellana. Present, teacher. Hi. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez López. Presente. Gracias. Remberto Alejandro Escobar Flores. Present, teacher. Gracias. Thank you. Sara Nicole Mejía Vega. Presente, teacher. Thank you. Sofía Antonieta Ábalos García. Present, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Gracias. Walter. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. Yesenia Noemí Espinosa. Present. Thank you. Ok. Perfecto. Ah, pues, ahorita solo de minimizar esto y vamos a abrir la pizarra. Como les mencioné ayer, hoy vamos a practicar lo que hemos estado viendo estos últimos dos días. Déjenme. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Qué estoy escribiendo ahí? Yes. A ver, es que me salió un anuncio que no la podía. Yes. Pero me voy a borrar este desorden que hice. Ok. Así que, como les. Ahorita les voy a dar lo que van a. Cómo van a comenzar la práctica para que ustedes luego puedan generar sus propias preguntas. Ahora, ¿quién se recuerda que hemos estado practicando? What is? Perfect. That those. Ajá. That those. ¿Qué más? Prepositions. Prepositions, thank you. Y in. El this. Ajá. In. In front of. Mm-hmm. Behind. Mm-hmm. Oh. También sobre where estaba de who, que es para persona, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Es de que vimos where estaba, que es who o who, algo así, no me recuerdo cómo se decía, que es para sobre hablar por persona, ¿verdad? Ajá, ajá. Y digamos de las preposiciones del lugar, que son todas estas que me acaban de decir. Oh, question. In, in front. Y next to. Next to. Well, next to. Under. 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 Mm-hmm. Yes. ¿Qué otra? On. On. On, ajá.
Creo que solo sabemos. In, yes. In front of, behind, next to, under, and on. Vale. Lo que nos vamos a practicar hoy son esto de aquí abajo. Claro está, también el where is, of course. Nos vamos a saltar el who. Where is y where are, right? So, the things that that you will practice right now, I'm going to give you 10 things that you may have at home. Les voy a dar, mencionar 10 cosas que ustedes pueden, que tengan en su casa y van a hacer preguntas basadas en esas cosas. Luego de eso, ustedes van a escoger más cosas que tienen en su casa y le van a preguntar al compañero del grupo a dónde esto está en la casa de ellos. Por ejemplo, the television. Una pregunta pues, puede ser, television, cuando digo televisión, digamos que solo estoy preguntando por una. ¿Cuál verbo iría? Is or are? Is. Is, perfect. Where is the television? Right? La persona puede decir, pueden haber varias respuestas. Una puede ser, is in the living room. Right? Está en la sala de estar. ¿Qué otra puede ser? ¿Qué tal? Is on the table. Perfect. Is on the table. Ya más específico. Ok, pero en la sala en donde está, ya Luis me dijo, is on the table, right? Perfecto. Y hay personas que no lo ponen en la mesa, sino que lo ponen en la pared. ¿Cómo sería? Is in front of bed? No. Is on the, ajá. ¿Cómo se dice pared? Wall. 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 Perfect. Wall. Perfect. Vamos a hacer un poquito más grande esto. En la mesa. Entonces, si se fijan, todas las personas tienen sus cosas en lugares diferentes. Puede ser que alguien la tenga en una mesita, puede ser que alguien la tenga en una pared, puede ser que alguien la tenga en el suelo, no sé, yo he visto personas que la tienen en el suelo, la tele no les da miedo que alguien pase y se la bote. But people have it in different places. Así que le voy a dar las 10 cositas. La primera sería televisión, right? Where is the television? Where, ahí lo vamos. Y vamos a ir traduciendo las que no se escriben igual en español, porque televisión se escribe igual en inglés y español, solo la pronunciación cambia, right? Where is the bathroom? ¿A dónde está el baño? Where is... No, las preguntas ustedes las tienen que hacer. Yo solo las cosas. Ya les estaba dando las preguntas. Ustedes tienen que hacer las preguntas. Television, bathroom. Quiero ver. Laundry. Este. Ustedes lo podemos poner como la pila. O el lugar donde lavan. La ropa. Porque no todas las personas tienen pila y ha ido a casa donde no hay pila. Puede ser, ¿mande? El lavadero. El lavadero, ajá. O si no tienen y ocupan una lavadora, washing machine, right? Si no tienen el lavadero, puede ser una washing machine. Drying machine, no he visto que sea, perdón, es mi perrito, que se escuchan truenos. Y les ladré a ellos. Lo voy a sacar porque si no, no va a dejar recibir la clase. Denme un minutito. Ahorita regreso.
Disculpen de todos los que estamos aquí estudiando, ¿alguien tiene problemas para entrar a la plataforma de online? ¿O solamente yo que no me deje entrar y me dice, tengo la cuenta bloqueada? A mí me he sacado ahorita con esta teacher son 6 veces que me va sacando y tengo, no, pero no sé si tengo buena recepción, pero me saca y tengo que poner modo avión en el teléfono para ver si es la señal, pero me sigue sacando, no sé qué será, si será por el por problemas de servicio de internet, no sé si será eso, pero ya son 6 veces. El internet Movistar. Quizás tu internet estará lloviendo fallando. Ahí. Aquí también mí, está lloviendo. Aquí sí, porque empieza, eso es. Acá no está lloviendo. El mío es este es Movistar, el mío, y está fallando. Ahí es. Sí, me han comentado que falla bastante el Movistar. Probablemente eso sea. Ya me sacó 6 veces. Sí, se me congela la pantalla cada rato, no le entiendo la clase ahorita. Ay, lo siento. Me cuesta entrar porque me sale como que me tengo que registrar. Uh-huh. Pero ya cuando me mandan el link para lo de la clase, estando en la clase, ahí sí me meto. Espérenme, está trabajando mi hámster para ver qué podemos hacer. Pero cuando entraron a la plataforma... Uh-huh. En Zoom, por ejemplo, cuando, porque el administrativo de inglés corporativo manda unos pasos. ¿Será porque alguno no se ha registrado? Porque pide registro. Tal vez alguien no se ha registrado. Uh-huh. Ajá, ajá. Sí, porque es cierto, si no inicia en sesión, lo saca. Tienen una medida de seguridad Zoom. Ajá, es que ellos les crean una cuenta, o sea, uno tiene que crear la cuenta y registrarse. Yo creo que quizás ese es por ahí anda el problema. Sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, yo cada vez que entro me cae un correo. ¿Ah? Un correo que me dice de verificación. Ese es el que le da la entrada al Zoom. Sí, porque si no, no lo va a dejar entrar. Ajá, pero cae seguridad. Un correo de confirmación, pero yo creo que es a las personas que, o sea, uno instala la aplicación de Zoom. Entonces, cuando uno la instala, pide ciertos requisitos, correo, nombre, y como que lo registra en la plataforma. Yo creo que por ahí anda el problema, porque hay unos que solo, a mí me pasó porque mi hijo con las clases virtuales usa Zoom, entonces al principio nos metimos solo a la reunión. Ah, y ahí sí no le piden. Ah, no, ajá, ahí no lo pide, pero después, conforme va usando uno la plataforma, tiene que registrarse. Exactamente. Porque si no, lo saca. Ah, porque es una cuenta, correcto. Okay. Ajá. Sí, hay que tener una cuenta cada uno, registrarse con todos los datos para que uno pueda optar a entrar a la plataforma de a las clases que estamos recibiendo. De lo contrario. Entramos nada más con la llave que nos dan ellos, pero lo saca cada correcto. Vez. O sea que yo creo que aquí al compañero Oscar, creo que eso le pasa. Todos los días tienen que iniciar sesión. Sí, no, con la cuenta que ya crearon. No, porque ya no. Supuestamente ya tiene que estar registrado. Pero si él no se ha registrado desde el principio, no va a poder. Siempre va a tener ese problema. Pero para entrar a las sesiones que tenemos, sí tenemos que entrar con el correo y con el código que nos dieron para poder entrar a esta reunión. Eso lo hacemos todos los días. Si no, están entrando virtualmente y le saca cada rato. Entrar como invitado, si no inician sesión. Correcto. Uh-huh. Exacto. Así es. Y con esa cuenta que se registraron, gracias Sofía y Luis, no lo pude haber dicho mejor porque estaba pensando cómo explicarlo. Pero exactamente eso es. Cuando usted crea la cuenta, siempre tiene que... Ya queda registrado en Zoom, como miembro. Exacto, entonces lo ideal es que si está en su teléfono, lo deje ahí y no cierre sesión para que cada vez que entre la llamada no tenga que estar iniciando sesión todos los días. Ajá, entonces ahí sí, si gusta, revise. Sí lo vuelve a sacar, si no lo saca, mejor. Pero si lo vuelve a sacar, revise, abre la aplicación de Zoom. No sé si está desde el teléfono, Oscar, o desde la compu.
Sí, solo me queda al correo un mensaje que dice confirmación. Confirmación. De la sí, cuenta de Zoom. Perdón, es que la confirmación llega por la invitación que hacen en la plataforma donde estamos. Correcto. Entonces, por eso es correcto. Que hay que tener cuenta. Ajá. Ajá, bien. No Oscar, tiene que... Sí. No, es que, Oscar. Es que sí, perdón, me cae el correo, pero como yo me meto de un solo aquí al a link de Zoom. Con el link, no correcto. No registro en el ajá. Link por Gmail. Entonces tengo por que eso es que los también en Gmail. Tiene que registrarse, Oscar. O sea, entrar directamente a la aplicación de Zoom y registrarse con su nombre completo y correo y dice register now, creo yo. O sea, depende de dónde, de qué aplicación lo haga, si del móvil o de la computadora, porque son diferentes las plataformas. Pero tiene que registrarse. Claro, cuando usted entra a la sesión, solo dice registre, usted entra o con el link, no hay problema, porque ellos automáticamente le jala su registro. ¿Ya? Usted ya está registrado. O si no, hace algo más práctico. Pone, abrí el link, cuando le das registrar, te da registrar y te dice que con qué lo quieres abrir, ¿verdad? Te pone Zoom. Pero correcto. A veces de registrar, antes de darle, pincharle a registrar, te baja los tres puntitos y dice que pongas ese link en inicio de pantalla. Ya sea si estás en tablet, en PC o en teléfono, te manda el voladito en la pantalla de inicio. Entonces ahí solo lo tenés guardado. Entonces de ahí cuando te metas a la clase, solo le pinchas ahí y sale normal. No tenés que andar buscando links, no tenés que andar buscando nada, simplemente ahí queda guardado. Igual con la página del libro virtual y de los exámenes. Los puedes guardar en página de inicio y solo le das pinchar y ya te manda directamente sin poner contraseña ni nada. Solo registrarse y pum. Ya. Como predeterminado. Ajá. Exacto. Ajá. Le queda guardado de una vez el usuario y la contraseña. Correcto. Sí. Bueno. Gracias por la asesoría. Gracias Luis, Sofía e Irma. No, en serio, gracias. Definitivamente creo que a todos nos va a servir. Sí, a sí, sí. Sí, sí, la sí porque sí. Como a mí me costaba también, porque yo creo que no me he registrado por eso. Sí, hay que registrarse. Ah, por eso. Ajá. Sí, porque yo por eso pido el link de la clase de una vez, porque con lo del link de la clase sí me puedo meter. Ajá, como invitado. Ajá. Y quizás por eso también, ahorita que lo pienso, fíjese, que quizás por eso no le registra Oscar. Estoy ocupado, me pendejo. Uy. Sí. En inglés. Vamos a ponerle silencio cuando no estamos opinando, ¿verdad? I need in English, ya please. Ya se me olvidó. No, even in English. Vocabulario, new vocabulario. I don't understand. Español todavía no puede hablar. I know. Ok, so, ¿en qué estaba? Ah, ya me acordé de que... Hasta se me olvidó, iba a decir, por silenciar al muchacho. De que quizás por eso no le queda registrada la asistencia a Oscar, porque quizás no ha iniciado sesión. Ahorita estoy pensando en eso, ahorita que mencionó de que no que entra como invitado. Teacher, excuse me. Yo entro como invitado, teacher. Yo lo que hago es, todos los días me registro precisamente por eso, porque no vaya a ser que la plataforma no me reciba como que estoy recibiendo, valga la redundancia, la clase. Entonces, yo todos los días entro a la plataforma, me registro, entro con mi correo, entro con el código y estoy... En la clase, para asegurarme de eso, porque puede ser de que si yo la guardo y me registro, puede entrar como invitado y no me registre en la plataforma. Y eso sí puede suceder también. Sí, yo creo que por ahí quizás. Mirna, dígame. Yo tenía un problema algo similar, pero yo cuando le mandan el correo a uno en el
es como un link, y para activar la plataforma, yo no había vinculado la cuenta, mi cuenta, con el correo, con el doble, pues, eso cuenta también. Si uno no vincula eso, no funciona. Puede acceder, el mismo le tira hasta se lo puede bloquear porque está intentando muchas veces. Y eso me explicó a mí la muchacha de, ¿cómo se llama? Porque yo de, ¿cómo se llama eso? De atención al cliente, puede decir, ¿verdad? Administrativo. Me dijo, tiene que volver a intentar, me dijo, pero yo, aparece que estoy bloqueada, le dije. Me dijo, vuelva a intentar, o lo único que podemos hacer es, me dijo, volver a crear otro correo que me lo dé a mí y yo le resuelvo eso. Pero entonces intenté, y hasta que vi que no había vinculado mi cuenta con el Google. Entonces, y allí sí ya pude entrar. De hecho, lo que la compañera dice es bien vital, porque cuando uno entra a la plataforma de práctica, ¿sí? De inglés corporativo, en la esquina, si se fijan, está el correo de uno. Pero siempre y cuando uno lo vincula, la cuenta. Por eso en las indicaciones dice, ¿verdad? El correo tiene que ser no cambiarlo. El correo que no cambiarlo, correcto. Y ese porque es el que está activado en la, en la plataforma de aprendizaje. Porque a mí ese me aprende, correcto. Si mete otro correo o otro código, entonces la bloquea. Sí. Porque no lo acepta. Exacto. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a la compañera, porque ahí hay alguien que dice que no puede entrar a la plataforma. Yo creo que quizás es el problema de correo. Ahí yo le mandé un mensaje, pero a uno de los que mandan en WhatsApp, mandan, ¿cómo se llama? Un link donde dice, digamos, cuando nos dijeron que mandáramos el papelito de que habíamos recibido la invitación de la plataforma, donde parece que teníamos que firmar y imprimir. Vaya, yo le mandé a ella un mensaje y ella me ayudó. Si no me equivoco, se llama Piazza Conquista, ¿verdad? Es que no me recuerdo cómo se llama, pero ahí aparece. Yo les sugeriría de que vieran. Ahí les puso la señora. Creo que se llama Flor. Ahorita me acabo de dar ella su número. Para que puedan... Perdón, ay, señor. Se cayó. Vaya, yo lo que le sugiero es que en la primera vez que nos enviaron la invitación para ver un video informativo el 17, ese video vuélvanlo a ver, porque ahí está especificado exactamente cómo conectarnos. Bueno, teacher, sí. Yo creo que la clase de ahora ha sido de Zoom, ¿verdad? Entonces, ha estado espectacular, definitivamente. Pero resolvimos varios pájaros de un tiro. Claro. Porque mañana no le va a costar entrar. Sí. E igual, para terminar el anuncio informativo, ya les mandé el número de la persona, Flor Sánchez. Ya sea que no tengan problemas ahorita, pero por si les sucede algún inconveniente, me dijo que se comuniquen con ella al WhatsApp. Ese número es para WhatsApp, hasta donde yo sé, solo para WhatsApp. Yeah. Así que mándale un mensajito, please, dígame. Fíjese que como yo no estaba entrando a las clases, porque como lo que le comenté, entonces dice que mañana es el examen. Entonces, ¿yo cómo haría? Porque no estaba asistiendo y hasta ayer me incorporé. Pues sí, a mañana a primera hora le recomiendo que se comunique con ella por WhatsApp para que le pueda solucionar esto. Y mañana lo que vamos a hacer es resolver el examen acá. Así que, lo que puede hacer, y se va a escuchar como que es trampa, pero haga el examen de medio curso mañana y luego comienza a hacer las secciones. O puede esperarse a la hora de la clase para ir llenando el examen de medio curso junto con todo lo demás. De igual manera, como lo que puedo ir haciendo también es mandándoles capturas de pantalla, porque el video a veces, cuando está viendo, cuesta que se suba.
Entonces, de una vez, voy a ir mandando las capturas para que no tengan que ir adelantando el video también. Así que vamos a hacer eso. Pero sí, es imperativo que se comuniquen con ellas si no pueden ingresar. Porque si no, se van a atrasar más de lo que ya están. Gracias, teacher. Ya saben. Bueno, ah, pues. Parece que a alguien se le fue la luz, dicen. En el WhatsApp. Sí. A José Carlos. José Carlos se le fue la luz. Bueno. Y solo están cayendo hasta sapos, pero. No sé. Ok. Bueno, entonces ya le puse acá, guys. Las 10 cosas. Estas son para que ustedes comiencen. Pero como les dije, de acá, yo les recomiendo de que cuando ya terminen con esa, o si no las quieren hacer todas, no hay problema, que comiencen con sus propias cosas, preguntándole a la gente. Por ejemplo, si no quieren preguntar algo de ahí, si quieren preguntar a dónde está la puerta principal. Where is the main door? Ah, ya van a decir, ah, está in front of the living room. Eso es lo que quiero que hagan, por cierto. Pueden decir cualquiera de las respuestas. Si está en un lugar específico, digamos, las camas donde están en los cuartos. Is in the bedroom, right? Quiero que ocupen esas preposiciones. Vamos a ponerlas en el chat también. Ya se los mandé al chat de aquí de Zoom y les mandé la captura al WhatsApp, ¿ok? Para que puedan... Okay. Para que puedan tener un referente de lo que van a preguntar. Vamos a hacer los grupos ahorita. Para que les quede bastante tiempo de practicar, lo vamos a hacer como todos los días, grupos de 3. Creo que todos logran participar y es tiempo suficiente, 20 minutos. ¿No creen? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ok? De igual manera, voy a intentar ir a todos los grupos. Y si no estoy en su grupo, necesitan ayuda, ya saben que en la parte inferior está... el botón de ayuda y me llega en cualquier lugar donde yo esté, en cualquier grupo, para yo llegar a donde ustedes, ¿ok? Ok. Awesome then. So let's go ahead and practice. Please accept the invitation. Ok. Porque está lloviendo bien fuerte. Igual yo tengo problemas, no sé si me lo van a escuchar. Aquí está lloviendo fuerte y me está sacando a cada rato, quizás ya me sacó como unas 15 veces. Sí, yo casi no los escucho porque está lloviendo bien fuerte. Sí, igual acá. Y realmente yo no sé qué vamos, bueno, yo no sé qué voy a hacer porque no he escuchado a nadie de la clase, no he podido estar pendiente de nada. No sé qué vamos a hacer. Ah, con usted me tocó ayer, ¿verdad? ¿Te dejó, Oscar? Sí, sí. Aquí. No sé si le puede explicar la compañera porque yo casi no lo escucho. Si gusta, no sé si les explico rapidito. Sí, es que como a mí me está sacando demasiado, teacher, y... no sé, me siento decepcionado porque no puedo. No te preocupes. Más que quizá por mi culpa también se tomó mucho tiempo para resolver el problema. No, para nada. Igual tenemos que resolver el problema y lo bueno es que los compañeros también sabían, estaban en la misma página, en el sentido de que ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Pero no te preocupes, ahorita te explico rapidito. Mandé al chat, ahorita en Zoom, no sé si tenés, bueno, como te sacó, no sé si lo vas a tener, pero al WhatsApp, mandé la imagen de las 10. Espérame, lo voy a volver a mandar aquí y me dicen si lo pueden ver. Permítanme. ¿Qué es lo que van a hacer? Es preguntar en dónde se encuentran estas cosas. Yo les he puesto estos ejemplos, ustedes pueden escoger otros.
Por ejemplo, puedes preguntar, where is the television? ¿A dónde está la televisión? Y tú ya vas a decir, ¿a dónde es que tienes tu televisión? Hay personas que tienen televisión en la sala y hay personas que tienen televisión en todos lados de su casa, en los cuartos, right? So, vas a decir, ¿a dónde es que está eso? Utilizando las preposiciones del lugar. ¿Cuáles son estas las que vimos ayer? Que era in front of, next sí, sí. to, behind. Ajá. Uh-huh. Entonces, todas sí, esas personas. Vaya, perfecto. Ah, pues eso vamos a hacer. Y son 10. Okay. Ajá. 10 ejemplos. Tú puedes usar eso o puedes utilizar otros. Pero okay. le vas a preguntar a tus compañeras. Por ejemplo, le vas a preguntar a Katia Elizabeth, porque las dos Katia te han tocado a ti. Pero le vas a decir. Sí. Y yo, a Katia, y yo, las dos son Katia. Las dos nos llamamos casi igual. Sí. Mi hermana se llama así también. Katy, de verdad. Ya va a entrar ahí, va a pensar que la estoy llamando. Pero sí, vaya, digamos, Oscar, le preguntas a Elizabeth, where is the television? Y ella sabe que la estás preguntando dónde está la televisión en la casa de ella. Entonces ella te va a decir, ¿a dónde la tiene, Elizabeth? ¿En la sala? En... It's in the living room. Perfect. Ah, pues así te va a contestar. Y si ella te hace la misma pregunta a ti, tú vas a contestar, Oscar, ¿a dónde tienes la televisión? If it's in the living room, si está en la sala, o si está en tu cuarto, o si está en cualquier otro lugar. Uh-huh. Ok, solamente es televisión, no es otro, otro artículo. No, ese es un ejemplo. Yo aquí al chat de Zoom, no sé si lo puedes abrir, ahí te mandé las otras 10 cosas. El baño, bathroom, laundry, que es el lavadero o la pila, así washing machine. Bien. A ver, apoya eso. Uh-huh. Bien. Yo no sé si es necesario encender la cámara porque no me la agarra porque está lloviendo bien fuerte y la señal está bien mala. Uh-huh. Ahorita ellos, yo recuerdo que dicen que sí, pero si usted cree que se le va a ir la señal si enciende la cámara, por el momento no la encienda, pero lo ideal es que sí, porque hasta donde yo recuerdo sí la tienen que tener encendida. Pero sí, antes que regresemos, cuando regresemos sí la tiene que encender para la asistencia. Vaya, sí, es que ayer en la noche también estaba lloviendo y como tenía encendida la cámara y se me fue la señal, ligerito se me cortó, creo que fue como a las 8:47 que se me cortó. Por eso le decía. Ok. Igual, vamos a salir unos 2 minutos antes para tomar la foto y, bueno, 5 minutos antes para tomar la foto y pasar la asistencia de nuevo. Ah, está bien. Okay. Gracias. Ya saben. Gracias, bueno, gracias. Voy a ir a otro grupo. Ya saben, por cualquier cosa, solo le dan al botoncito de ayuda debajo que tiene un signo de interrogación. Ok, gracias. Ahorita entro la teacher. Ah, ya vino la teacher. A usted le está. Ahí está. Sentí que tenía que venir. La invocamos telepáticamente. Sí. Con la pronunciación de ventilador teníamos dudas de cómo se pronunciaba. Fan. Fan. Sí, como de fan, de fanático. Fan. Ok. Sí, ese es fan. Sí. Ok. Vaya. Where is your washing machine, Sarai? Is in the laundry? Okay. Where is your bed, Alan? Perdón, es que tengo problemas. Le lo escucho como entrecortado. Where is your bed?
Una consulta es que como técnicamente es como que uno solo todo, no sé cómo especificar dónde está la cama, entonces no sé cómo podría decirlo. ¿Cómo uno solo? O sea, está junto, o sea, no hay una separación en sí. Ah, pero si está todo junto, entonces puedes decir que hay cerca de la cama, que está a la par de... ¿Tenés algo a la par de la cama? Puedes decir it's next to y decís a la par de qué. El chinero, por decirlo así, ¿cómo es que se pronuncia? Pantry, creo que dijeron. Cabinet. Cabinet o ¿cómo fue la otra? Cabinet or pantry. Okay. Gabinash, creo que se me hace más fácil la pronunciación. Okay. Entonces sería is next to Gabinash. Perfect. Ajá, entonces dirías the bed is next to the cabinet. Porque sí tenés que decir qué es lo que está a la par de qué. Oh, ok, entonces sería the bed is next to Gabinash. Perfect. Ahí está. Ok. Thanks. Awesome. Okay. ¿Alguien quiere preguntarme? ¿O yo? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vaya, vaya. Yo. Miriam, where is the computer? ¿Dónde tiene como su cocina, algo así? Ah, la cocina. La kitchen o stove. ¿Cómo? Ajá. Kitchen. Creo que sí, kitchen. Kitchen o stove. Stove es cocina. Kitchen es toda. Ajá. Toda es cocina, toda. De caso. Ajá, ok. Ya. De. Ok. My kitchen. Where is the kitchen? Where is the kitchen? No. Creo que sí. Creo que así es. Sí, creo que sí. My kitchen. It's in from. No, next to the living room. Yeah. Next to the living room. Mm-hmm. A la par de la sala. No, living room es sala. The stuff is next to the refrigerator. The stove is next to living room. Yo creo que a ver. Where is the computer? They use computer is in front of me. Falta Elizabeth. The computer is on of desk. Where is the scissor? ¿Qué? Where is the scissor? Tijeras.
Dije, perdón, ¿qué? Where is the scissors? So, ¿dónde están tus tijeras? The scissors is on the desk. Así. In the head. Hello, teacher. Se nos salió un compañero. Sí, José Carlos. Ajá, me mandó un mensaje que se está desconectando porque está lloviendo bien fuerte, me dijo. Sí, nos dijo que se le cortó la luz. Ay, lo siento. Solo dijo eso y se salió. Sí. Nosotros ya terminamos, ya nos hicimos las preguntas y ya agregamos unas cuantas más también. Vaya, perfecto entonces. Ah, pues ya casi regresamos. Si usan para mientras. Yo sé que ya terminaron, pero. Ah, siguen platicando, por favor. Ok. Gracias. Real, yeah, real, yes. Yeah. I watch the play. Ah, ok. I didn't it's watch. Good. Yeah, it's good play. Catherine. Where is your books? Where are your books? Books, libros. Yes. My book is on the deck. Ah, okay. Es un pupitre ahí, viejito. Catherine. Oh, yes. And this. Catherine, in this moment, where are you? Perdón. Where are you in this moment? No, Luis, no le escucho. Lo siento, es que está bien fuerte la lluvia. Okay. Okay. A ver si me lo puedes repetir, por favor. In this moment, where are you? No, si me lo dice en español. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿En su casa? I am in my house. Ah, ok. ¿Y tú, Manuel? I am in my house. In my house. In my house. Okay. Michelle, where are you? I'm at my home, yes. Where are you live? Mexicanos. Mexicanos, sí. Yes. It's near, city. Near to San Salvador. Yes, yeah, near, yes. Near, more or less, que Santepeque. I live, it's near... Where am I near? I'm near Ayutuxtepeque. Ayutuxtepeque. It's near, it's next to Ayutuxtepeque. Okay. Yes. No. Yes. Okay. Another question, Luis. Where is your bed? My bed is in the bedroom. The bedroom. Yes. I don't have another bed. Only one? Only one bed. Yeah. Me too. I have only one. Don't worry. Catherine, where is your bed? My bed is in front of my television. Oh, okay. Okay. Hey guys, sorry que lo saqué un poquito antes, pero no tomé la foto y hay que pasar asistencia de nuevo. Okay. Sí. Okay. Cuando lo mandé a los grupos me acordé, ay, no tomé la foto. Okay. Vamos de regreso. Do you see Miss Elena? Miss Elena.
Yeah. Do you what see happens? Or do you? Do you know? Yeah, I know her. Yes. Okay, I don't see her often. No la veo seguido. I don't see her often. Okay. But I know her. Okay. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Okay. Okay. No problem. No problem. Okay. All right. Then, let's go. Okay. Let's go. Sí, ya estamos regresando a la sala. Porque nos había mandado a otra. Ay, yo también por un momento. A otra sala. No, no, no. Porque tenemos que tomar la foto de la asistencia. Okay. Sí. Uh-huh. Entonces, solo voy a esperar que regresen todos. Ah, ya regresaron todos. Qué rápido. Y yo dije, vamos a hacerles tiempo porque no sé si todavía están en camino. Vaya, pues. Ah, pues. Okay. Encendamos las cámaras, por favor, para poder salir en la fotito. And a smile. And a smile, yes. We look beautiful when we smile. We are only missing Erika. Erika. Awesome then. Thank you very much, Erika. Yes. Okay, pues a la cuenta de tres. Vamos a sonreír. No, vamos a sonreír. Vamos a tomarnos la foto. All right. So to the count of three. One, two, three. Quiero ver si alguien cerró los ojos. Siempre cierran los ojos. No, hombre, si ya nos vamos a ir. Espérame, vamos a tomar una más porque sí, es cierto, alguien cerró los ojos. O no sé si quieren que la mande así. No, verdad. No le voy a decir quién fue. No le voy a decir quién fue. Fui yo. No, mentiras. Otra vez, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ay, sí. Vaya, los hice reír. Yay. Vaya. Ay, espérenme, espérenme. No me guardo la captura. ¡Qué barbaridad! Vaya, hoy sí me voy a fijar. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ya los tengo aburridos con el uno, dos, tres. Pero hoy sí, ya estuvo, ya estuvo. Ahí está. Perfecto. All right. Y rapidito la asistencia de nuevo. Solo para asegurarnos que están aquí de verdad. No mentiras. Vamos a comenzar con Alan de Nilsson Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Rosales. Presente. Thank you. Betty Tamar Rivera. Present, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Presente, teacher. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. Merlinda de Los Ángeles Ramos. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Ok, ya se le había ido la luz. Mira. Ah, sí, es cierto. Quiero ver. Sí, a José Carlos también. Vaya. Ah, gracias por recordarme. Casey Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Presente. Gracias. Irma Azucena. Presente. Gracias. Jamie Dayanara Rivera. Presente. Gracias. José Carlos Escoy se le fue la luz. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Urias. A la orden. Thank you. Luz Yamilet Quintanilla. No. Manuel Fernando Sumeta. I'm here. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Presente. Gracias.
Renberto Alejandro Escobar. Gracias. Sara Nicole Mejía. Presente, teacher. Gracias. Sofía Ábalos. Present, teacher. Gracias. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Gulfredo Martínez. Present. Janet Rosario Mejía. Present. Thank you. Yesenia Noemí Espinosa. Present. Thank you. Ok, ya terminamos entonces. Y teacher, dígame. I have a question. Para mañana mínimo las tres secciones y el examen de medio. Sí, sí, eso es exactamente. Lo menos. Okay. Eso es lo menos. Si usted hizo más, okay, mejor. Okay. Okay. Y okay, también de que mañana, como les mencioné, vamos a resolver el examen de medio curso, ¿sí? Y como también les dije, okay, por si necesitan ese apoyo y como se tarda algo en subirse el video, voy a ir haciendo capturas de lo que hemos resuelto y al final de la clase les mandaría las capturas de lo que resolvimos del examen de medio curso. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, y también, como se tarda más o menos, nos tardamos más o menos media hora en resolver el examen, si ustedes tienen dudas de cualquier otra sección, por favor, tráiganlas mañana para poderlas explicar en la clase, ¿sí? Si hay alguna duda que tengan con alguna sección, ¿ok? Anótenlas, mándenlas y nosotros y yo con gusto les ayudo a resolverlas, ¿ok? Tratemos de adelantar todo lo que podamos. Okay, right. Okay. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? Yo. Dígame. Las lecciones son las que nos salen en la plataforma. Sí, les sale. Esas son las que tengo que tener, máximo tres hechas, lecciones. Exacto, serían las, ellos le dicen sección secciones, ah, pero son las lecciones, ¿ah? La sección 1, 2 y 3, y en la 3 cuando usted lo despliega, dice sección 3 y dice examen de medio curso, dice midterm exam, de medio término, digamos, ajá, digamos que eso sería lo mínimo para mañana, si usted adelanta más, mucho que mejor. ¿Qué sabe? Betty, dígame. Teacher, yo tenía una pregunta, fíjese, de que yo he estado contestando los ejercicios, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no me había fijado que a veces el I am, el am, tiene un palito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo ese palito se lo ponía, le ponía otro palito que no era. Entonces, ajá. Entonces, siempre me ponía que estaba mal la pregunta. Entonces, hasta después reaccioné yo que no era el palito ese que yo le ponía. Sí. Entonces, mi pregunta era de que si cuando ya sale mal la respuesta, ya, o sea, sí se puede volver a corregir, pero ya el sistema le toma en cuenta uno las que le salen correctas. Y aunque sí, lo corrija, ya no, esa ya no me la toma en cuenta. No, siempre se la toma, usted puede intentar un montón de veces y le va a dejar la puntuación más alta. Digamos, si usted, digamos, se equivocó, ¿verdad? Y como se equivocó, le va a poner cero, por decírselo así. Y ahí, si la vuelve a hacer y la toma buena, ya le va a poner 100. Pero digamos que son de cuando tiene varias preguntas, que son 10 preguntas. Se equivoca en 5 y saca 5 buenas, sería 5. De ahí la siguiente saca 7 buenas, le va a poner en 7. Y así, le va poniendo la nota más alta. La nota más alta, ah, ok. Sí. Esa plataforma, o sea, que esa plataforma yo la puedo pasar al 100%. Sí, definitivamente. La mayoría de personas en mis cursos anteriores las ha terminado al 100%. Sí es posible terminarla al 100%. Uh-huh. Ahí es de que cada vez que ustedes sientan que tengan un ratito de tiempo libre, dedíquenle unos 5 o 10 minutos y ya van a ver que ni van a sentir a la hora que van a terminar la plataforma. Todavía nos quedan 2 semanas y media, así que tienen tiempo, ¿okay? Todavía tenemos tiempo. Igual, si necesitan ayuda con alguno, muchos de ustedes me han escrito a mi WhatsApp personal y yo ahí les respondo, ¿ok?
que a veces que uno como va escribiendo bien rápido se le va una letra, entonces es comprensible, ¿verdad? Solo se agrega eso y ya se le arreglaría todo. Y ya saben, si tienen preguntas con alguna sección en específico, mañana es el día para resolverlos, ¿ok? ¿Yes? Ok. Awesome, then. Muchas gracias por haberse unido hoy a la clase. Thank you very much. Thank you very much. Good to hear you practice. Yes, see you tomorrow, Riz. See you tomorrow, everybody. I hope you have a great night. Take care. Cuídense. Bye bye. Buenas noches. Bye. Bye, guys. Take care. Bye. See you. Bye.